buenas a todos, todas. Hoy os traigo un unboxing de Funko Pop, pero no de 1, ni 2, ni 3, sino de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino de 12. 12 Funko sin trípode. Mira su cabo. Aparte, un engaño, el engaño más doloroso de mi vida, ¿vale? Desde lo más profundo de mi corazón, Ana. No vuelvo a comprar Mysteries en mi vida. Hoy os traigo un vídeo mix, todos los Funko son de Disney, pero bueno, hay algunos que son de Popwicha, otros que son de Popkin, otros que son de miles de tiendas, ¿vale? Eso no voy a dar explicaciones ahora. En eso no nos vamos a meter ahora porque a nosotros lo que nos interesa es cuáles son, doña, cuáles son. Bueno, pues no me voy a alargar más, vamos a empezar porque estos vídeos si no se me va a hacer eterno y os a mí eso, I don't like it. Entonces, tengo un problema, señoras, y es que están sacando una de Funkos de la Stitch. Que yo ya, mi adicción está yendo a otro nivel, porque yo antes decía, bueno, me voy a comprar uno, el más bonito. De ese uno se vino el 2, de ese 2 se vino el 3 y ya voy por 4. Entonces, esto es un poco caos, pero la verdad que me encanta porque se la están currando con la Stitch, que os morís. Así que me voy a empezar por los de Stitch, que son sinceramente los que más me han molado, o sea, me han flipado los de Stitch. Uno de ellos es este de aquí. ¡Socorro, señoras! ¿Puede haber un Funko más espectacular que este? ¡Imposible! Ese Stitch cuando está ahí destruyendo la ciudad. ¡Socorro! O sea, yo cuando vi este Funko dije, ¿no más Stitch? Sí, más Stitch, perdona. Vamos a sacarlo. Odio sacar los Funkos porque el vídeo se alarga un montón. Pero este lo requiere. ¿Qué me decís? Es que es espectacularmente precioso. Pero precioso, es súper bonito. ¡Socorro! Y claro, doñas, no se podía venir solo ese. Entonces, se ha venido el más bonito del universo, ¿vale? Este Stitch, ¡socorro! Yo no recuerdo que la película saliera así en ningún momento, pero a mí me dio igual. O sea, yo dije, si sale, salió, y si no, da igual. Porque si no, así va a estar en mi casa, porque yo lo amo. Este tenía la exclusividad Raccoon Games. Ya sabéis que yo con esta web no tengo muy buena afinidad desde la Isma Tuerta, pero claro, tenían la exclusiva, dije, voy a probar suerte, a ver si este, al ser nuevo y no del año de la Mari Castañas, me llega bien, y me llegó en perfecto estado, la verdad. Viene con la pegatina de su tienda para recordarme siempre lo de la Isa. Y este va a ser el otro que voy a sacar, ¿vale? Porque me parece espectacular. Ella que nace contradicha diciendo que no va a sacarlo de la caja y luego lo está sacando todo. Dejadme en paz. Mira, por favor, qué cucada soy yo durmiendo. Ojalá poder decir eso, que va, el mío sería más como la niña del exorcista. Pero este Funko es espectacular. Next, Luca. A ver, amor-odio, ¿vale? La película me gustó, sí, es muy bonita, es muy preciosa, pero no me pega con el universo Disney Pixar. Parece que hizo como así. Porque la peli es preciosa, los personajes también, todo lo que es visual, todo es espectacular, pero me parece un poquito demasiado tono infantil para lo que estamos acostumbrados a ver en Pixar. Si por ejemplo lo comparo con Raya, pues me parece que tiene un tono más infantil y la historia mucho más, muchísimo más básica. Pero bueno, no quiere decir que no me haya gustado, me gustó, ya la he visto dos veces. Y pues bueno, pues se tenía que venir algún Funko. De esta peli, por supuesto, no lo voy a comprar todos. Lucas San Camino, yes, vale, yes. La niña puede ser que se venga, puede ser. Y más si viene con el gatuco, que creo que sí. Entonces, comido. Pero sí, es verdad que solamente me voy a hacer con los protagonistas con su forma de cuando entran en el agua, porque me parecen bestiales como están hechos. Lo vi, dije, socorro. Este fue el único que vi en tienda física porque se les había agotado Luca y la niña. Entonces, pues me cogí a Alberto, que igualmente lo quería tener. Los colores de este Funko son lo más hermoso que he visto en mi vida. O sea, yo necesito un Funko rollo Ariel la Sirenita de este color, porque es que me encanta y me pega un montón. Ya sé que no son sus colores, pero a mí me da igual, ¿vale? También tengo que decir, mi personaje favorito de la película es Hello, el Albertuco, ¿vale? Entonces, pues, tampoco me dolió que no estuviera Luca, pero ya lo he pedido online, así que cuando me llegue, os lo enseño. Ella aquí sacándolo todo, montando el Cristo en su casa, que luego odio recoger todas estas cajas. Siguiente Funko que yo tenía unas ganas de que me llegara increíbles, porque me enamoré de este Funko, pues cuando lo vi fue como, oh my god, me han leído la mente y me ha flipado, y es... ¡Francesco Birroni! ¡Sí! ¿Si no lo enseño? ¿Era? ¿Es?
La Enchantress, bueno, la bruja, doñas, la bruja, la encantadora, la, como se diga, la hechicera. Y pues, como no, vamos a sacarlo de la caja. Me voy a arrepentir de todo esto. Y es... socorro. Sin palabras. A mí este Funko me dejó cao, ¿vale? Me parece preciosísimo mirar el pelo. Socorro, la corona, todo, la rosa que lleva en la mano. Ella parece que está como saliendo de una rosa también. Me parece espectacular. Yo no entiendo a quién no le gustó este Funko. Dijo, no era necesario. I don't understand. Desuscríbete, porque yo no lo entiendo. Siguiente Funko que salió y Popculcha lo dejó caer como así. Cómetelo ahí con papas. El Funko Pop de Alicia, Alice, con el tarrito. Fallo que sí le veo a este Funko. Indignación. ¿Por qué no pone Drink Me? ¿Qué les costaba pintar la etiquetita y poner Drink Me? A lo mejor pues lo hago y lo pinto yo, porque me parece indignante, pero bueno, el Funko lo perdono porque es espectacular. Pero bueno, doñas, mirad, es precioso. Mirad qué cosa más cuca, por favor. Ay, por favor, con los patucos y el lacito, yo me enamoré de este Funko Pop. Es precioso, pero ya os digo, fallo. Next, este es un Funko que ya habéis visto en mi canal, pero es que lo pedí para una amiga junto con el pedido de Popculcha y es la Aurora con el traje rosa. Yo quiero conseguir la Chase, feliz, lo necesito, a lo mejor me compro la de Ultimate, a lo mejor, pero como sabéis que yo y Aurora no tenemos una relación muy cercana, no es de mis princesas favoritas, pues... pues estoy ahí, pero sí es verdad que me encantaría conseguir el Chase, que es con el traje azul. Y bueno, pues Tania, ya sabes que esto dentro de poco va a ir para ti. I love you. El siguiente Funko Pop, que no es un grial, pero para mí sí lo es, ¿vale? Porque es un Funko que yo tenía unas ganas de tener desde hace siglos y al fin lo conseguí. Lo pusieron en el stock en Popculcha y no me lo pensé, ¿vale? Y pues os hablo de Mary Poppins, pero el Funko antiguo. A mí la segunda película que sacaron, bueno, la segunda, el live action que sacaron Inventaduco, yo me declaro hater de esa película, no me gustó nada. Excepto alguna que otra canción suca, la actriz me flipa, pero la película, fatal, no me gustó nada. Así que yo quería la antigua, por supuesto, esta mujer, la Julie Andrews, es insustituible. Y pues esto es de la serie 5 de Disney, señoras, que por aquí sí hay bastantes griales. Este Balú, olvídate. Este el Luis, el Jafar, señora, olvide este. Bueno, grialazos, el Russell. Pero bueno, pues han vuelto a sacar una tirada de la Mary Poppins y la Patri pues fue corriendo. Mira. ¡Qué cosa más preciosa! Por favor, no me digáis, es espectacular este Funko Pop. Mirad la trencita esa que lleva hacia arriba, los patucos, la bufanda, el paraguas, el bolsuco milagroso como el de Doraemon. ¡Yo enamorada! ¡Woohoo! Seguimos con Disney y ya sabéis que yo tenía a Megara, ¿vale? Meg, un Funko que ahora mismo es bastante difícil de conseguir. I don't know why, yo me lo encontré en Valladolid en una pequeña tienduca del centro. Entré, dije, ¡ay, mira, Megara para mi casa! Pero luego me enteré que es un Funko bastante difícil. I don't know. Y pues no la podía abandonar. Entonces pues me cogí al buen Hércules, que este tiene una versión Chase que mola un montón. Pero yo sinceramente los Chase, cuando lo único que tienen es que brillan o movidas así, me dan igual. O sea, tiene que ser que sea el muñeco diferente, loca. Si no, a mí me da lo mismo. Y la única y la última cosita que voy a enseñar de Disney, porque luego seguimos con dibujos animados, pero no es Disney, ¿vale? Es que he vuelto a pecar con un pin de Funko Pop. Pero yo sé bien anécdota. Anécdota. Hace muchos siglos de los siglos, una de mis películas favoritas cuando yo era niña era Tarón y el Caldero Mágico. Y antes de empezar la película en el VHS siempre ponían un corto de Roger Rabbit, ¿vale? Antes de empezar la película en la cinta me hablo, ¿vale? El del VHS. Que era lo más... Era un corto que salía Roger Rabbit con el bebé y con, por supuesto, Jessica Rabbit. Y era como en un hospital, como en una enfermería. Y yo me moría de la risa con ese corto. Así que Roger Rabbit es un personaje que, aparte de por la película, le tengo muchísimo cariño. Porque siempre que veía la película, antes de empezar, siempre ponían ese corto y yo vivía in love, ¿vale? ¿Por qué siempre te tiene que pasar todo? ¿Por qué no me pasará a mí? ¡A mí!
señoras, nos vamos de Disney y abrimos sección con... Los Looney Tunes, la competencia directa, el fanatismo de la patria. Aquí yo de pequeña tenía varios problemas de contabilidades, igual que me pasa ahora mismo con los crashes, porque a mí, mi favorito siempre fue Disney, pero sí es verdad que siempre me tiró mucho también los Looney Tunes, me divertía muchísimo, me parecían los dibujos más divertidos, ese puesto no se lo podía quitar nadie. Y pues yo vivía enamorada de los Looney Tunes, pero cuando salió la buena película de la Space Jam, yo creo que a toda la gente de los 90 nos explotó la cabeza con esa película, ¿vale? A mí por lo menos me pasó. Y dije, what is this? ¿Qué fantasía estoy viéndome? Así que sabéis que va a salir una película dentro de muy poquito, que es Space Jam New Legacy, creo que se llama. Pues yo el único personaje que tenía en Funko Pop de los Looney Tunes era este, que es el demonio de Tasmania, que lo enseñé hace un par de vídeos atrás, que dije que me había costado 5 brucos, a la gente se le va la olla. Y ahora con el rollo de la película, pues han sacado una tirada entera de Space Jam, que yo les tengo unas ganas que os morís, pero también digo, Patri, hello, relax, que te gustan demasiadas cosas. Pero yo no me podía ir de la tienda sin llevarme a Silvestre y Violín. Socorro, señoras, o sea, este Funko me pareció una bomba. Aparte, ya lo he sacado de la caja y Violín viene atado. O sea, tienes que cortarle el hilito. Y me da miedo que si se lo quito luego no lo pueda volver a encajar, porque el enganche no es que sea muy fuerte. Entonces me da miedete y no lo he sacado, ¿vale? Pero bueno, el Funko, señoras, lo más. Es que lo más de lo más. Que por cierto, yo no sabía que en inglés se llamaba Sylvester y Tweety. No tenía ni idea de eso, pero bueno, me ha encantado el nombre. Y pues mirar la pedazo de tirada que tienen estos Funko Pop. Y yo sinceramente, la Lola Bonnie me está haciendo hello. Soy Lola y digo... Y pues con la adicción de los Funko Pops sacaron estas capsulitas demoníacas Mysteries, que la gente dice, es que las Mysteries te tienes que comprar la caja entera para que te salgan mínimo 4 o 5 modelos. Mentira, porque yo me llevé 1, 2, 3, 4, 5, 5 cajas de la caja que tenía el chico allí y hello, me han salido 3 repetidos, ¿vale? Así que estoy como que me lleva a la ira. Y bueno, voy a enseñar cuáles son. Esto no tiene misterio para mí porque vamos con otra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Mirad, me cogí un cabreo que dije, mejor vámonos de aquí. Voy a alejarme de la tienda porque estoy gafada, ¿vale? Por suerte, de 5, 2 eran diferentes, ¿vale? Que son estos dos que tengo aquí. Que por cierto, si alguien quiere cambiar algún Box Bunny por otro, yo lo agradecería si tienes alguno repetido, ¿vale? Porque no me apetece tener 3 Box Bunny, no me apetece tener a los 3 mosqueteros, ¿vale? En casa cuando no son los 3 mosqueteros. Y bueno, pues el siguiente que me salió es este, que bueno, era uno de los más probabilidades que te pueden salir. ¿Contenta? ¿Happy? No, porque yo sinceramente a quien quiero es a la abuelita, ¿vale? Mi novio quiere al alienígena ese, a Marvin, y aquí ninguno de los dos se pone de acuerdo. Pero señora, que yo me compré 5 cajas y que me salgan 5 Box Bunny, ya te vale, ya te vale. Y pues el otro que me salió es este. Que bueno, este la verdad que es el más chulo de los que ha salido. Y mi motivación fue real, lo abrí en el coche y fue como... ¡Ah! ¡Me ha salido algo que estoy seguro! No, es un 1 de 6. Ella con toda su suerte, Box Bunny es 1 de 72. ¿Cómo que 1 de 72? Espera. Voy a ver si los Box Bunny son iguales porque yo me acabo de morir aquí, ¿eh? A ver, tengo uno. Ay, Dios, señoras, que estoy descubriendo el tesoro aquí con vosotras en directo, ¿eh? Yo no veo ninguna diferencia, pero absolutamente ninguna. O sea, que pueden ser o 3 de 1,72 o 3 del normal. Mirad. Mirad, son súper difíciles de coger, pero miren. Pero bueno, no lo sé. Aquí, mirad, si os fijáis en la caja, me acabo de dar cuenta que hay 1 de 72 y 1 de 6. ¿Y cuál es la diferencia, señoras?
Porque yo no veo ninguna. Uno de 72 y uno de 6. ¿Me explicáis qué pasa aquí? A lo mejor es que la caja está mal impresa. ¿Qué está pasando? No, son todas las cajas iguales. Uno de 72. ¿Qué? Pero si son todos Bugs Bunnies. Son iguales. Es que, por favor, si alguien sabe explicarme cuál es la diferencia entre el de 1 de 6 y el 1 de 72, please que me lo diga, porque yo tengo 3 y a lo mejor uno es de 1 de 72 y no lo sé. Pero yo no veo ni una diferencia, pero es que ni en el color del uniforme, ni en la pelota, ni en los ojos, ni en las orejas, nada. No hay ninguna diferencia. Entonces, si alguien me lo sabe explicar, todo correcto. Y si tienes de estos repetiducos, si me lo quieres cambiar, que yo solamente me voy a quedar con uno, thank you very much. Pues mirad, señoras, cómo va a ser, que al final a lo mejor tengo aquí 3 de 1 de 72. O es que la caja viene ñoquita, pero es que me extrañaría que todas las cajas estuvieran mal. Es que no tiene sentido. Pero es que en todas hay dos Bugs Bunnies y no tiene ninguna diferencia, ninguna. Que alguien me lo explique, por favor. Pero bueno, señoras, que estos son los mysteries. Un poquito engañada, me siento, sí, me siento engañada. Porque lo cogí todo de la misma caja. Yo digo, no es que no es que había dos cajas llenas de mysteries y yo cogí así. No, es que cogí todas de la misma caja y me salió. Creo que en cada caja vienen 12, si no me equivoco, 6 arriba y 6 abajo. Yo me llevé casi la mitad de la caja y me salieron 3 repetidos. O sea, indignación, ¿no? Y bueno, señoras, pues hasta aquí ha llegado el día de hoy. Por cierto, espero que os hayan gustado mis orejucas, que no os las enseñé, pero son nuevas. Y mirad, qué cosa más bonita. Y pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre, nos vemos el próximo domingo. Espero no fallaros. Este domingo ya sabéis que sí fallé porque tengo aquí a mi familia que se va a quedar todo el verano. Entonces, pues, se me comen un poquito el tiempo. Pero intentaré no fallar la semana que viene. Yo tengo, la verdad, que muchísimas cosas pendientes que enseñaros. Así que espero no volver a fallaros. Love yous a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. ¡Muah!